Creo que todavía me dice. Ya prende la TV. ¿Qué es lo que ustedes me dicen? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. A correr los Lakers. Bizarra Samurai. Ese yo está, ya yo lo tengo ahí en el canal, vete a verlo, mano. Yo creo que ustedes me digan de una canción. De una canción que no tenga copyright, que no me lo tumben, porque después me lo van a tumbar. Una canción que ustedes quieran, vamos a ver qué canción podemos reaccionar ahora. Después me lo tumban, ustedes saben cómo es YouTube. Yo quisiera ponerlo de lado, ¿por qué no lo pone de lado? Se pone de lado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ustedes me dicen ahora, mira, estamos aquí. Díganme ustedes. Samurai Freestyle Section 5. Acciona a Porfa Remix. Correr los Lakers, lo están esperando los Tigres a correr los Lakers. Yo le iba a hacer, mira el video donde no tengo redes aquí para ver. Déjeme quitarlo porque después me lo tumban. Mírenlo ahí el video, miren. A correr los Lakers. Yo no quiero hacerle la video oración, pero ustedes no lo pueden escuchar porque si pongo el sonido me van a tumbar el video. ¿Entienden? Me toman el video y hay problema. Samurai, sección 5. A correr los Lakers. Vamos a poner esto ready, mi micrófono. Yeah, what's up, Jay? Prende la TV. No, prende la TV. Teléfono. La verdadera máquina, sueño no tiene copyright. ¿Cuál es esa? La verdadera máquina, sueño no tiene copyright. La verdadera máquina. El de Porfa Remix. El de Porfa Remix. Porfa Remix. Oh, ya, esta es la canción, ya vi, yo vi cuando salió la canción, sí, todo. El de Porfa Remix, pero esa canción tiene copyright. Yo quiero algo que no tenga copyright, que yo pueda reaccionar para que ustedes lo vean. En manero. Qué vaina, mano. O alguna batalla. O alguna batalla que no tenga copyright que podamos hacer aquí ahora. ¿Usted me entiende? Muy difícil que no tenga comprar. El día que Acru debutó al mundo. El día que Acru debutó al mundo. Vamos a ver eso. Acru. El día que Acru debutó al mundo. Vamos a buscarlo así. El día que Acru debutó al mundo. El día que Cruz debutó al mundo. El quinto escalón radio.
¿Cómo se detuvo? Detuvo. Detuvo. Acro detuvo. Detuvo. Vamos a darle entonces, vamos a dar eso entonces. Vamos a ver qué es lo que con esto. Vamos a ver si no lo tumban. ¿Esto es Acru contra quién? Tiro bala y se muere otro fake toy. Es un animal. La bestia de best. Ese tipo suena gordo, gordo de los prototipos. En el micro suena gordo, no saben cómo es que lo hago. Ando como Riquelme, todo va y vuelve, que es la fiesta de este mago. Pero yo, la manera que este tipo rapea improvisando, mano, es increíble, loco. Por eso que yo lo... Por eso que yo lo admiro. El tigre una bestia, loco. Uy. Ay, pero esto es como un recopilamiento de todo. Reacciona versus Mecha versus Asesino. Vamos a darle a esto, vamos a darle a esto. Hasta ahora no tiene copyright. So, vamos a darle lo que no tenga copyright para que ustedes puedan escuchar. Por muertos, y cuando aparezco yo, se sabe quién represento. La zona por ahora muere bajo este monumento. Te vas aquí sin dudas al respecto. Yo no necesito competir, me chupa huevos. Sin rival, tenerme enfrente, darle la oportunidad de aprender un truco nuevo. En el lugar donde yo me muevo, tu más alto nivel. ¡Ay, Dios, Dios! Él está a la altura de mí. Mejor mandame a que me muera. Si no traer aquí el mar de mis flores en cualquier cementerio. La réplica no sé por qué te la quiero. Si sonando el dinero, vos no son tan buenos. Este pisito solo habla el pedo. 40 segundos de mucho receno. Diablo. Porque son caritas, porque solamente intelectuales tú, porque la respetan. Es cara o seca, es cara o seca. ¿Cómo me vas a hablar de pelea casi
mueca, ya te gané camarada, porque tus cuatro barras fueron relleno y mucha girada. Diablo, criminal, loco. Vamos allá, vamos allá. Yo, yo. Vamos allá. Reviento el tacho, mata cuando estoy borracho. Te cago borracho, ancho, cago mi mano contra tu cráneo. Digo tirándome un loquista, este giro que me hace daño. Es extraño, cuidado por ahora. Entro Maradona, dona Mara, voy a hacerte un caño. Como que esa cara que te resulta extraño. Clic, clac, otra bala sale de mi caño. Fuegos explosivos, no, que soy el esquivo. Tigre un asesino, loco. Animal, loco. Un animal. Se puso la soga al cuello solo este fucking infeliz a tratar de imitar y sacar parte de esta ranina. Demonio. El guachino habla de agujetiza, son recopilados de agujetiza. Sí, nada, bajo el mundo médica. O vas a decir que papá no te habló de la técnica. Dice que te lo admiro. Admiro tu facilidad para perder este partido. Sí, sí, está partido. No ibas a lastimar, viste. Corrido, no es parte de lo mío. Estoy en el futuro y yo te aseguro que voy a estar re perdido. A tratar de descifrar cuáles son mis compases. Que ritmo kamikaze hacen un buen sonido. La manera que este chamaco fluye, loco, improvisando. Los que son seguidores de A Cruz realmente. Es de otro mundo. Este tigre es demasiado duro, loco. Diablo. Demasiado duro. Demasiado duro. Improvisando es demasiado. Una bestia, loco. Hay que darle su respeto. Por eso yo digo, hay que respetar los rangos, loco. A Cruz la tiene, feo. Feo la tiene, loco. A Cruz, diablo. Es un criminal, mano. El tigre es para mí que se la pasaba en sus tiempos libres antes, ¿no? Todavía, me imagino, leyendo y leyendo y leyendo. Porque hay que tener la mente muy llena de letras. Para improvisar de esta manera, así como uno improvisa, loco. Este tigre es un... Es demasiado. Pasa cuando no planeo la chota. Vaya a ser un minuto para todos sus haters. Me daba en el pecho, dalo por hecho. Yo soy un breaker. Me muevo como el hater. Este parásito le falta gráfico táctico. Yo soy la Play 3. Yo soy la Play 3. Yo soy como Crono. En el micrófono descono los tópicos. Y son mi yo, mi voz. Y se puso de incógnito. Lo que sale de mi boca son flows anónimos con vómito. Sí, sí. La madolución, modulación, flaqueo. Y en el flaqueo creó una acción, confusión. En la cual ya no tambaleo. Le tiro al viento, pero igual lo noqueo. Así que subo a guardia, más que bajo mi rabia. Para que dejen de hablar tanto al pedo. Yo no compito porque me cago en el juego. Y no necesito ganar para ver que soy bueno. Solo soy un trueno, soy relámpago. Caigo como tártaro, gran varón al suelo. Estámpalo. Y yo, vamos de nuevo. Tierra de vándalo. Moriste en este juego. Mi gente, vamos a poner otra ración. Le dimos heavy a lo que es A Cruz, ¿no? ¿Verdad? Cuando salió el mundo. Esta ración yo la tengo que hacer para subirla, para tenerla ahí. La ración, esta ración hacia esto. Se lo puse a ustedes para que ustedes... ¿Me entienden? Algo ahí. Algo que no tenga copyright, que ustedes sepan. Algo que yo... Mira, no me tumban el video, todo bien. Porque el copyright jode mucho. Oh, si hay copyright, tengo que estar parándolo. Tengo que estar parándolo. Podemos hacer algo copyright, pero... Es un lío. Díganme ustedes, ¿cuál es la otra? Reacciona a Fallón. Reacciona a Asesino. Oh, sí, me habían dicho Asesino varias veces. Asesino versus Mecha. Asesino, no, Asesino es duro. Asesino es duro.
Es un mecha. Miren los ads. Guacho, boludo. Bárbaro. Barallón. Ese Barallón. ¿Qué diablo es? Barallón. Estamos entrando a la recta final. Estamos todos listos. Tiempo. ¿Se acuerdan de hace un año? Fuimos lo principal. Estuvimos y el Chuti fue mi rival. Y este año es la batalla del freestyle. Esta es la revancha, nos vemos en la final. Así que yo caigo en la plancha. Siempre voy haciendo banda ancha. Tú no busques la revancha, porque te va a caer la avalancha arriba de la cancha. Han chocado todos. Mira cómo te destripo cuando veas que ya viene esta voz. Señores, vamos a por lo menos tratar de que el video no se caiga, por si acaso. No sé si esto tenga copyright, porque si lo dejo mucho, ¿me entiendes? Yo siempre te tomo la revancha y le gano a todo tu equipo en el minuto 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te mato en el acto, hermano. Esta es la realidad, no va a haber revancha, no tendrás otra oportunidad. A sentir un poco de este rap en la vértebra. Voy a comer de todas las células. Saludos, Fernando Ferreira, saludos. Sabes que te venga con estilo ya te hizo. Este aquí es Mauricio Colorado, USA. Sí, yo te pulverizo. Wow. Tú en tus manos tuvieras la revancha con el mexicano. A que tú me hubieras ganado. Vuelvo al pasado y quedas degollado como Tano. Este tigre es un animal, la best of the best por México, por México, asesino, el mocha cabeza le dicen. The headquarter, para los que saben inglés, el asesino. Soy argentino y solo por eso te asusto. Porque como perdió con vos, yo lo frustro. Es un santo puto. Quiere la revancha contra Chuti, yo no le doy el gusto. Hay energía, me gusta. Federico, May, de qué sé yo qué. Federico, saludo. Oh Dios, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué le dio a esto? El live se cayó, esperen que todo el mundo esté de vuelta, porque el live se cayó, no sé qué diablo le dio a esto. Estábamos tan bien y se cayó el live. Vamos ahora. ¡Mentira! Yo creo que fue por culpa de algo, no sé, de aquí, de... No sé. ¿Están ready? Díganme si están ready, por favor. ¿Están ready? Reacciona Stuart, tercer strike. Atrás. Quiero mandar saludos a ustedes. Son míos, ¿eh? Miguel Aarón Jiménez, saludo. Lucas Cortés, activo también, saludo. Matías Di Julio, saludo. Matías, ¿qué es lo que es? Matías, activo. Con los verdaderos White Tiger, ¿qué es lo que ustedes dicen? Los tigres picantes. Denme la verdadera luz. Juanma Villalba, ¿qué es lo que es Juanma Villalba? Me han mandado varias veces. Reacciona, qué sé yo qué, fallón. Vamos a darle a eso. Gabriela,
Graviela, tú estás metida aquí, Graviela. Dile a tía que lo voy a llamar ahorita. Ma, ¿qué es lo que? Franco Ávalo, saludo, bro. Saludo, ¿qué es lo que? A correr los Lakers. Le vamos a dar eso durísimo. A correr los Lakers. Saludos de España, la gente de España activo, los tíos. Diego Menéndez, ¿qué es lo que es, Diego? Dame la luz. Digan, díganse algo, hablen. ¿Qué es lo que es? Mandando los verdaderos saludos. Ey, síganme en Instagram y escríbanme todo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en Instagram ustedes me escriben, ¿no es la? Síganme en Instagram, Bimar, rayita abajo 10. Bimar con B corta. Y ahí me mandan los videos que ustedes quieren que yo reaccione. Y yo lo veo, todos los mensajes que ustedes me mandan, yo lo veo, todos los mensajes. Entonces ahí se me queda grabado y yo voy viendo, voy chequeando más o menos quién me ha mandado video, quién me ha mandado videos para reaccionar y eso. Yo voy eligiendo de los mensajes que ustedes me mandan, yo voy eligiendo ahí. Fuá. Pues gracias a ustedes que estamos haciendo todo este contenido, porque ustedes me están mandando videos y cosas que yo nunca había escuchado. Y le estamos metiendo bacano. Este desaparece, tan solamente rima y me dice pelotudeces. Hoy ganan la supremacía y según si se encuentran, la próxima revancha va a ser en FMS. La próxima revancha va a ser en FMS. Este argentino, Mecha, asesino. Vamos a ver. Voy a tener que hacer pelotudeces porque se piensa que me puede ganar la revancha con la vida a la hora de la racha. Vine de desconocido y me fui campeón mundial. ¡Ey! ¡Ey! Mecha es duro, Mecha, es duro. ¡Chúpamela! Porque el asesino oso salto pelotudo. Quiere la revancha, no juego, se lo juro. Pero hoy te gano, patada de canguro. ¡Chao! 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 ¡Revancha, parece en esta ronda! Es duro, Mecha, es duro, hay que dársela, ¿eh? Ahí tiene energía, loco. La única diferencia, asesino es duro, pero asesino le hace falta más energía muchas veces. Porque la energía, aunque gane, pero a veces lo que son freestyles, raperos, te necesitan meterle energía, loco. Meterle energía a la letra. Como a Cruz, que le mete ese sazón que le mete. Vida te dije cuántas copas tenés. Coño, ese tipo dice tiempo demasiado duro. 420 segundos libres. Ahora que viene la vuelta. Ahora que viene la vuelta. ¡Ya lo vamos a hacer! Yo no soy cancha y esto no es panquea, pero yo soy Mecha, así que te gano donde sea. Ey, tiene que bajarle, Mecha. Ay, calmado, tranquilo, me das hueva. No grites, chamaco, en el micrófono. ¿Qué lo que, papá Federico? Tú sabes que siempre estamos activos. Tenemos el verdadero sazón, la verdadera guasaca, caca. El verdadero wasabi lo tenemos de este lado. ¡Picante! Picante, Tommy, Centeno, reacciona, creo que dice aquí, Sam Style, porfa, saludos de Argentina, el que el canal de Sam Style, viste la bestia, uff, creo que, Mecha vs Clan también, Mecha duro, loco, hay que darle su verdadera banda, viste Mecha, su aparte. No hay la prueba, este ya es el que da hueva, te gusta hablar de otros, oye papo, ya tengo mascota nueva. Es verdad, ya tiene mascota nueva, pero hay algo que aprendimos los seres humanos, que si hay una mascota y nosotros la maltratamos, vamos a darle comida y nos va a morder la mano. Anda, suéltame la mano, hermano, vengo siendo fuerte con estilo y ya te gano. Yo pateé a este perro, me iba a morder la mano, pero míralo, nada más me chupó el dedo. está intensa esta batallita, viste, está intensa. Ey, ey, este es un plebeyo, manos arriba de toda la gente, si sabe que me echó la pea más beso. Te mordí la mano, eso dice el plebeyo, y en cuanto te descuides te voy a arrancar el hueso. Me voy a...
mucha tensión en esta batalla. ¿Quién ganará? Bueno, yo le estoy dando, se la estoy dando a aquí a Mecha en esta vuelta. Aunque Asesino sea un duro, puede perder, no importa, pero Mecha está rompiendo. Para el cuello y un piquete de mosco vale mucho más que ellos. Estás exaltado, estás muy enojado y yo apago esta mecha con los dedos mojados. ¡No! A ver. Y él apaga esta mecha con los dedos mojados. ¿Qué lo que era? Él es el que me critica porque yo grito mucho. Yo soy el que grita. ¿Qué pasa, pedazo de puntita? ¡Gritaste y solo fue la puntita! Bueno, Mecha está tip. Mecha tiene la verdadera mecha prendida. Mecha tiene la verdadera mecha prendida. No hubo. ¡Gritaste y fue la puntita! ¡Mejor batalla bien y no me grites tus escritas! ¡Eso es lo que necesita! ¡Tú eres la mecha! ¡Yo soy la dinamita! Nuclear, mi pana, porque es la mayor desgracia en toda la historia humana. No tienen errores, aprende. En serio, tu rima no es rítmica. Hoy voy a ganarte con la lírica. El peor error humano fue confiar en la política. En la política de la cuna a la tumba. Dice que no quiere que mis copas le presuma. Ve conmigo, quiere que te reúnas. No te pregunto cuántas tienes, yo sé que no tienes ni una. Bueno, esta batalla está buena. Está una buena batalla esta, ¿viste? Buena batalla, loco. Mecha, loco, pero Mecha tiene Mecha. Hay que darle su banda, Mecha. Hay que darle su banda, Mecha. Perú, te pido acá, Ruiz. El ruido que se me dice está. ¿Qué lo que? Gracias, Perú. Mecha. Asesino. Pero fue réplica. ¡Tres! ¡Réplica! Sí. Yo estoy de acuerdo. Réplica, estoy de acuerdo. Sí. Sí, pero me quedo con Mecha. Porque es nuevo y le estoy llegando el flow de Mecha y me gusta. Me gusta Mecha. Hay que darle su banda, Mecha. Está haciendo un buen trabajo. Hay que darle su banda, Mecha. No gusta. Aunque asesino es un asesino. 10 segundos. Mecha. Espera. Saludos para mexicanos y para argentinos. Miren con qué estilo es con este ritmo. Miren lo que tiene escrito mi amigo. Aquí dice Mecha, aquí dice asesino. Yo no tengo copas como si soy frusera. Yo no tengo copas como no tiene cualquiera. Pero no estoy en casa, hoy estoy afuera y después de romperte el orto me gana la primera. Soy la primera, pero tranquilo hermano, que yo si la copa la tengo en las manos. No te preocupes peruano, te rejo la boca rota como José Feliciano. Ey, picante lo tengo. La copa en la mano más brava. Pero esa mierda no me agrada, porque esa copa te la dieron tus panas y por ser traicionero estaba envenenada. Estaba envenenada, yo te lo confisco. Yo me hice una copa, me escribí un disco. Me escribí un disco cabrón, se tomó una copa de pisco y quedó más pisco que yo. Yo en las improvisaciones, que no tomas, no lo menciones. No tomas licor, tampoco buenas decisiones. No tomas licor y tampoco buenas decisiones. Cojan ese mensaje, sí. Este es un hijo de puta. Y me voy a aplicar porque a la gente que me insulta. ¿Sabes por qué sos rico, hijo de puta? Con una mira no puedo y con otra que te la chupa. Con una mira no puedo y con otra
quien me la chupa. Dice que soy un hijo de puta. Oye, mamá, disculpa, pero orgullosamente soy tu hijo y eso será por siempre, nunca. Casi, casi, pana, pero esa mierda se piensa que le encanta. Es un hijo de puta y no se la aguanta. Sos un hijo de puta y tu vieja es una santa. Mi vieja es una... Se están yendo feo aquí, ¿eh? Hablando de la madre. Santa, mira que te clavas. A veces asesino también se traba. Y perdonen, camaradas, perdón por decepcionarte. No soy tan Dios como esperabas. No sos Dios, no estás ni cerca. Por eso cada vez que te cruzas no te hace mierda. Hijo de puta, y la que te parió. Ya sé que no sos Dios porque nadie cree en todo. Porque nadie cree en vos. Y dime quién es amor. Dice que nos vemos el FMS. ¿Y tú dónde estás? Si en Argentina es en 2 meses. La vida es empresa sabiduría. Empieza que me gana y le gano todos los días. Me grita, esas son tus armonías. Acordate que hay un loco más loco que no conocías. Loco, pero esta batalla está durísima, loco. Esta batalla está durísima. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Julian Coronel, activo, Khan versus Asco. Oigan lo que vamos a hacer. Oigan lo que vamos a hacer. Ustedes me van a seguir en Instagram. Y mándenme ahora mismo, mándenme. Link, el link. O la, escríbanme ahí. ¿Cuál es el video que ustedes quieren que yo reaccione? Porque así yo puedo elegir y puedo ir haciéndolo al paso, ¿me entienden? Porque yo no acostumbro a hacer live. Ustedes saben que yo no acostumbro a hacer live. Reaccionando. En un futuro sí, me voy a preparar mejor para hacerlo más chévere. Para hacerlo más... Como yo hago las videoraciones, lo vamos a hacer así. Pero ahora mismo no estoy más en eso. Estoy más enfocándome en siguiendo haciendo las videoraciones, grabándolas y subiéndolas. Porque todavía siento que falta todavía. Yo quiero esperar a que todo esté ready. Pero síganme en Instagram, bimarrayita_10. Y mándenme ahí la videoración para yo hacer la hora. Para mí ganó, para mí todavía hay como una repliquita ahí. Ah, muy bien, muchachos, muchas gracias. Ahora sí, silencio. Uno. Hay réplica, es que está muy difícil. ¿Qué fue yo? ¿Réplica? Ok. ¡Réplica! La última réplica. No hay réplica. 120 segundos. Hacemos otra vez. Otro piedra, pero tijera. Piedra, pero tijera. Arranca asesino. Mandar el mejor beat que tengas. Ese, ok, muy bien. Entonces te quiero vos. Bueno, ¿y quién gana esta batalla? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡3, 2, 1! Ok, yo soy sincero en el rap. Soy sincero con él y también con usted. Yo había perdido y le explico por qué. No porque había ganado, sino porque yo me equivoqué. Perdiste el rumbo de tu trayectoria. Perdiste, por eso yo me merezco la gloria. Y ya no hay más réplicas, no tienes más excusa para que un desconocido saque el mejor de la historia. Sí, mira que yo te lo explico. Sabes que asesino viene y pega sus gritos. Me dieron la réplica porque soy favorito. Pero si no la aprovechas, hijo puta, te la quito. A ver, sí, la estoy aprovechando. ¿Tú sabes por mí que me iba a apostar? Soy un desconocido y me la tuve que jugar. Y si tiene el puto nombre, llegan así. Sí, ya sabemos que eres desconocido. Sí, ya sabemos que eres desconocido. Pero ¿sabes por qué te hacen ruido? Porque no eres nadie y estás enfrente del asesino. A ver, si fuese tan experto y si fuese tan bueno en tu concierto, representaría tu puto nombre de asesino. Y sea quien sea, tu rival sería muerto. Sería muerto, pero ¿eso qué pasó? Sabes que ya viene con estilo y los MCs. ¿Qué me pides presumir tus skis? Si ya he ganado 2 veces a todo tu país. ¿Sabes qué pasa? Acaba de cambiar. Le ganaste a mi país, pero se puede renovar. Por eso jugadores nuevos salen a jugar. Y ahora un desconocido le dice tu papá. ¡Ay, desconocido, desconocido! Esas rimas salen gratis, pero aquí está papi. Y este Mauricio ha maltratado más a los argentinos que el mismo Mauricio Macri. ¿Qué pasa? ¡Uy! Porque nunca había visto una cosa tan rara. Y nunca se les va a olvidar a ellos. Y más cuando la ve que la despego de tu...
final veniste a compartir. Eres Argentina en la final de Brasil. ¿Sabes qué pasa? Este fin no me ganó. Yo no hablo de fútbol, eso no representó. Tuve mi oportunidad y lo desaprovechó. Este no me gana, el jurado me ganó. Loco, está demasiado difícil. Está demasiado difícil, demasiado. Los dos le metieron demasiado, cabrón. Diablo, demasiado difícil. Silencio. ¿Quién gana? ¿Quién es que gana? ¿Quién es que gana? Jurados. ¿Quién ganó para ustedes en esta batalla? Vamos a ver. Jurados. A la cuenta de 3, 2, 1. Asesino. Pero óigame, óigame, óigame. Ganó Asesino. Se la di en Asesino. Pero yo creo que fue por lo que él es favorito. Porque Cacha le metió bacano. Coño, loco, está difícil. Está difícil la decisión ahí, mano. Pero está. Está difícil, pero coño, Mecha le metió bien, loco. Rompió, metió mucho. Le dio muchos punchlines. Bien. O sea, yo no. No sé, yo creo que se la robaron ahí, ¿no? Déjame que usted dice. Se la robaron, mami, mira, a ver, ustedes dicen se la robaron. Ah, dije Cacha, Mecha. Es que Cacha también, Cacha, no, también improviso si me confundo con el nombre. Mecha. Yo siento que Mecha tiró más punchlines. Mecha le dio. Yo siento que Mecha le dio como todo lo que Asesino le tiró y toda la vaina. Mecha le daba con un punchline bueno. Pero los punchlines de Asesino no siento que fueron tan fuertes para que él ganara. Yo creo que fue el favoritismo, ya que el Asesino ya tiene una reputación. Yo creo que fue eso. Eso pasa. Pero hay que darle su respeto a Mecha, no Bulto. Hay que dársela, porque como se ya pasó ya. Lo que hay que dársela y apoyarlo. Y si no, Mecha, mira. Apoyar, loco. Amigo, no ganó porque gritó los punch, el Mecha. Ustedes saben que Mecha ganó en esta vuelta. Así que estén quietos. Me mandaste el enlace en Instagram. Cuando ustedes me mandan una vaina en Instagram, yo. Déjame buscarlo aquí. Vamos a mandar saludos. Los tigres activos. ¿Cuáles son los que están activos? Los que están activos con el logo. Vamos a seguir haciendo esto. Ya le dije, ya le expliqué. Pero no acostumbro a hacer mucho lives. Vamos a mandar los saludos. Vamos a mandar los saludos a los tigres. Yo rayita abajo, Gaston. Mario Espinosa, Santiago Chirino, ¿qué es lo que? Lucas Cortés, activo, siempre activo, el tigre siempre está activo. Free Lian 96, desde el día 1. ¿Qué es lo que? Los tigres White Tiger, los que están activos del día 1. True, ¿qué es lo que? True. Francisco Ávalo, me lo ha mencionado mucho, de que reacciona a Stuart. Vamos a buscar a Stuart, a ver quién es Stuart. Stuart, así que se llama loco. Stuart. Porque Stuart. Porque Stuart Little, eso es. Stuart. 13 Strike. Video oficial 2020. Eso es lo que tú dices, loco. Manda saludos a mi hermana Elba. Elba, ¿qué es lo que es Elba? Elba Ginazo. Así se dice. Ginazo. Bueno, Elba, ¿qué es lo que es? Activo con los White Tigers, tú sabes qué es lo que es. Estamos activos. Elba, mía. Y los bobos son míos. Stuart. Teorema Batallón. Teorema Batallón. Oh, pero que él es un freestyle también. Stuart está loco. Mejores rimas de Stuart en el 2019. Coño. The all new hunt. Me fui.
Deja ver. Hermano, si quiere ver métricas buenas, mira el Cyphers. Loco, yo soy rapero. Rapero, yo soy rapero, por eso que me gusta el rap. La gente a veces no entiende, pero yo soy rapero, me gusta escribir, soy un loco escribiendo, me encanta escribir. Por eso que me gustan este tipo de cosas. Yo me lo disfruto. Yo gozo con esto. Real, 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 yo gozo. Porque no, a mí me gustan los raperos claros, que rapen claro. Con letras que tengan, ¿sabes? Que rapen claro, eso es lo único que yo pido. Y el flow me llama mucho la atención de los raperos también. Papo, Stuart, Papo, ese es mejor, bro. Stuart no lo conocería nadie si no fuera por Papo. Aquí dice Matías Di Julio, Papo es mejor, bro. Stuart no lo conocería nadie si no fuera por Papo. Ustedes son los que saben de eso, yo no sé de eso. Reacciona a código. Loco, yo he reaccionado a código ya unas cuantas veces, loco. Oye, lo que vamos a hacer. Mándenle lo que le dije a Instagram. Y más rayita. Marcela Bernal, ¿qué es lo que es? Hola, Marcela. Juan Reynoso. Dice que Stuart no es de nada entonces. Entonces voy a tumbar a Stuart porque dicen que Stuart no está de nada. El Papo. Papo. Mándame el link, sí, mándame. Sí, óyeme, yo pido que me sigan en Instagram. Por esta razón, para yo tener los links, los videos ahí, y yo ver, porque yo me siento y pongo a ver, déjame ver, y ahí lo chequeo, ¿me entiendes? En Instagram, porque ahí se quedan todos los mensajes. Aquí ustedes me escriben y vaina. Le voy a poner Papo. Pero Papo entonces, Papo, que Papo hace muchas reacciones. Y entonces él rapea también. Pero yo nunca lo escuchaba a él, ¿verdad? Yo no sé por qué. Yo nunca lo he escuchado. Déjame chequear. Aquí me mandaron, déjame ver. Una vaina, me mandaron Middle Chain versus Acru. Diablo, pero ¿cuánta vaina de Acru que hay en internet, loco? Soy el que te recomendó el de Mecha. Saludo. Ya. ¿Qué es lo que? Estoy leyendo los mensajes que me están mandando aquí. Julián Coronel. Me están mandando pile de video. A ver qué diablo es. ¿Cuál vamos a reaccionar? Cypher, Acru. Oye, Acru. Ey, Acru me va a mandar un copyright. Le estoy dando muchas cosas a Acru. Ok, el desafío World 3 te recomiendo si te gusta la batalla. Épico. Active Now. Me mandan una nota de voz. Dame el otro request. Estoy leyendo los mensajes que ustedes me mandaron. Viendo los mensajes que ustedes me mandaron aquí. Viendo los mensajes. Soy el que te recomiendo. Ok, ya. Ok, me mandan uno aquí. Charles, coño. Se menea como loca. Reacciona a Camada. Dígame por aquí. Va a ser otra cosa ahora. Algo que no tenga copyright. Déjame ver. Loco. Marcela. Loco, tú me mandaste la vaina a Litra, ¿no es verdad que sí? Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo reaccione? Porque es que yo no sé cuál eres tú. Es que me mandan mucho. Diablo, me mandan muchos mensajes aquí. Para yo responderlo ahora, para ponerlo rápido. Para poner algo rápido. El último ya.
Cypher, Acru, ¿cuál eres tú, loco? Santiago, Chirino. Juan, I'm hungry. You hungry? Papo en FMS. Papo, mejor. I want so bad. Santiago. Santiago. Chirino, Santiago, Chirino. Déjame darle, Santiago, a ver qué es lo que tú dices. If you. Santiago, mira lo que es Santiago. Buy auto parts or accessories on Amazon. Toma el anuncio, me quilla. Ese. Papo. Cypher, qué sé yo qué. Achu. Mierda. Mierda, la pista está bacana. Esto parece que es son nuevos talentos, ¿no? Son personas ya conocidas. Aquí veo que no tiene muchos views. Mucho views así. Pero vamos a ver qué lo que es. Welcome to the game, Cypher 2, esto está que arde. Textos de Roche y derramé otro mar de sangre. Mantengo mi ley, despierto, aumento mi caché. Lo manejo hasta sin carne, no festejo hasta asegurarme. Yes, man, yo soy tiempo de rondas eternas. Breakdown, fluyendo sin ver como Reicha. Letras que producen más abrazos que un scrap. Tiemblan. Más hallazgo que Tesla. No sé qué cuenta, su diablo lo rompo. Dando mi vuelta 360, un diablo bronco. Grave con GoPro, mis planes clave de a poco. El ser que me inventa las cuentas, un vaquero loco. Soy un enfermo de eso que rima. Traje cargamento pesado como es cortina. Causo terremoto con daño que ni imaginan. Diseñé el hack, aprendí a controlar el clima. Sabes que mi psique rinde, man, yo no pienso en irme. Un viaje para divertirme, de traje a los Peaky Blinders. Vende lo que te brinde, vende ni no le sirve. Un vapor hasta morir, mis hay traje pa' descubrirme. Si su papi está aquí, vivo cocinando bombas como pakistaní. Me quedé equipando piñas, soy Mohamed Ali. Mantengo la esencia real como tal y cual. Dame la mi tiro de tres como Shaquille O'Neal. Transpiro que llega a los pies soltando smoke como Scream. Triunfo hace fucking al fin. Dejo en cambio a su rey y fue, no sufrí ataque y mentir. Ey, no, hay flow aquí. Hay flow. Este tema dice aquí premiere en June, salió en junio. El que lo subió en junio 18 de este año. Vamos allá. Me gusta pila esta pista. Esta pista, este beat me encanta. Me gustaría escribirle algo a esta pista. Yo. MND Kid, son como los Celtics, y ti tan fresh que parezco Chelsea. Son la cuarta falta de quienes son un espagueti, toco la pepi. Lo que te enseñan, antirapéutico, son que llevan a la competi. La evolución que la ven en las técnicas. El diablo, que sicario. Tire del track, dealer de crack, destruyo giles, cupo giles, ya hago miles en cash. Líder del mar, que esos niggas ahora piden el track. Siguen detrás de los pibes que lo viven real. Los motherfuckers, más rapper, los monstruos de Marte. Con flow deleitante, los ropes de antes que rompen el cypher. Con José de Hassel, rolando 12 o se ven clase. El profe de frase, jugando ningún poker de haces. Puro pico, ¿qué te haces? Diablo, hay letra. Uf, me gustó esa parte ahí. Líder en cash, líder de mar, que esos niggas ahora piden el track. Siguen detrás de los pibes que lo viven real. Los motherfuckers, más rapper, los montes de Marte con flow deleitante, los ropes de antes que rompen el cypher. Con José de Hassel rolando 12 o se ven clase. El profe de frase jugando ningún poker de hace. Puro pico, broda, no riman así, por eso le cinco modas aquí. Escúchame a mí y a todo mi team, venimos a mí por hora rico. A lo más feito en mi dream team, en el mi corona yeso. Fucking MCs hablando de mí, están en el circo, roda. El diablo, loco, está duro. ¿Cómo se llama, loco, él? Producir. Yo, papá, espérate, dame un segundo. ¿Cómo se llama este tigre, loco? Sicario, bla. Me gustó esa parte. No, está duro. Pero, Blake Tang, yo. Jonas.
mensaje, camada. Argentina es súper de los Main Street. Argentina es súper de los Main Street. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Le dimos un ching ahí a eso, ¿vieron? Le dimos un ching ahí a eso, está bacano. Yo quiero saber, déjame ver más. Aquí me mandaron, de lo que me mandaron. Me mandaron esto también. Quiero que enfrente al señor Stu. Comienza todo, el que comienza escoge. O sea que hoy día soy yo que... Yo soy Sigmund Freud y tú eres Einstein. Yo hablo de corazón y tú hablas de mente. Hablemos del super yo. O sea que hoy día soy yo quien supera a su oponente. Es Sigmund Freud contra Albert Einstein. Tú hablas de corazón y yo hablo de mente. O sea, me da la razón quien suena más fuerte cuando gana la visión del más inteligente. O sea, este es Stuart Teoremal versus Teoremal, se llama Teoremal. Final internacional, cuarto de final, Ghetto Dream League. Okay. La visión del inteligente, yo diría que esa es la visión del más monótono. Mi contenido es autóctono. Teniendo un micrófono, ¿quién necesita un psicólogo? Oh. ¿Quién necesita un psicólogo? MC. Albert Einstein hablaría del beat. En este momento entonces hablaría del beat. ¿Quién necesita un psicólogo? Teo, después de mí. Oh. Hey, yo no voy después de ti. Yo a un psicólogo le cuento, soy feliz, soy MC, estoy aquí. Este chamaco, ¿quién es ese chamaco? Ese que rapeó ahí, porque no sé quién es quién ahora mismo. Porque me fui directo a los... ¡Bum! Ese que rapeó ahí. Es bacano, es bacano. Pero sin nivel, y lo siento, lástimamente que si tiene nivel el de este momento. Aparte, te gano estando muerto. No soy Albert Einstein, soy rap negro, el gordo Alberto. Entonces está muerto. ¿Por qué rapeas con ese efecto? Si estás muerto siendo Albert Einstein y te crees Dios, entonces solo eres Dios para Nietzsche. Soy Dios para Nietzsche, no para el Toy. Está todo bien mientras sea Dios para el B-Boy. Está todo bien que sea Dios para Sigmund Freud, pero ni el mejor de todos podría describir quién soy. Yo no sé, pero yo con el micrófono veo que a veces me siento roto. Y no voy al psicólogo porque casi floto. Yo no voy al psicólogo para no volverlo loco. Oye, pero hay pila de talento. Estos chamaquitos están dotados de la cabeza. Fua, Stuart, ido. A no volverlo loco, entonces late. Si no me interesa, entonces ahora vengo pa' matarte. Si lo vuelves loco, solo juro por mi arte. Y si te rompes solo al bebé, te podría recrearte. Yo podría ir a clases de psicología o ir al psicólogo como 500 días. Tomar remedio y tener psiquiatría. Lo que me salva la vida. A mí su cabecilla no lo hace inteligente. No recuerda lo que dijo y gente. Que el micrófono no necesita el psicólogo siguiente. Y tener psicólogo entonces no tener micrófono suficiente. Ok, el de anteojo me dijeron que es el de anteojo de Teorema. Y el otro es Stuart. Teorema es bacano. Los dos son buenos los dos, ¿verdad? Stuart y Teorema. Bueno, le dimos un ching ahí a ese para seguir complaciendo a la gente. Le dimos un poco ahí. Diablo, demasiado contenido, loco. Wow, cuánto contenido. Mucho contenido. Mucho contenido, loco. Increíble. Saje mono, dopado, poder reaccionar. Papo, mejor un minuto. Es verdad, me lo ha pedido. Papo, mejor un minuto. Al menos un poquito. Vamos a darle. Papo, mejor un minuto. Vamos a darle, ¿verdad? Vamos a darle. Papo, papo. Mejores minutos. Mejores. Mejores minutos. Vamos a darle un poquito. Mejores minutos de Papo en FMS.
Vamos a dar un ching a esto, vamos a dar un ching a esto. A Cruz y su Tego. Esa video reacción de A Cruz me gusta hacerla bien, loco. Aunque yo le puedo dar un ching aquí. Le puedo dar un ching. ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¿Cómo estás, querido amigo? Aunque toca contra un burro, contra un bandido, contra un gordo porro, un mazorro muy jodido. Está tragando leche de papo en sí sus amigos. Freestyle, 100%. No lo niegues, nene, no lo hagas en el momento. Si yo tiro un doble tempo, me quedo sin voz. Como la FMS que también se quedó sin voz. ¡Oh! O no lo recuerdo. El año pasado lo golpeábamos con la verga. El chotazo diablo. Chotazo por la izquierda. Y él en cuatro gritando, todavía queda reserva. Diablo, pero papo. El diablo. Me alegra competir con Cacha. Hoy entro en pan, santeta y me siento con facha. Estoy en bata, en pelota y en cancha. Soy la tormenta que quiere hacerme las cartas. Es un monstruo, es un monstruo. Estoy conforme. La gente sabe que en el fin soy enorme. Tu gente gritando mi nombre. No mires tanto temer. Veneno te teletransportes. No te trastornes. No me deformes. No sé qué soporté toda esta mierda enorme. Que me diga que soy gordo y lo grité con ganas. Es como que yo le diga, RC, come banana. Yo rapeo más tranquilo cuando estoy en la tarima. Mira, subo toda la adrenalina. Mira, esto es el rap de Argentina. Mira, lo fuerte que encandila. Dilata como el ácido cuando se mete por esa pupila. Uma Miranda, estoy arriba. Papá te ama, hija, y por vos está escupiendo la hora. Tuvimos un problema, pero te llevo a la piel. A ver, hijo de puta, decime gordo otra vez. ¡Díselo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se lo cogió en serio, papo. Ay, el diablo. Fuego botó papo en ese pedazo. Ay, fuego botó. Oye, pero papo, un animal. La concha de tu hermana. Pensé que se terminó y no grité. Como querían ganas, como que me daba con la rima, te lo grito y lo palpito cuando estoy en la tarima. Puta renta, vas a estar arriba. No pierdas más tiempo y ya no gastes tu saliva. Mira, mira, mira. Vámonos. Errores, yo no pienso que voy a ser, yo soy de los mejores. Tengo roles liricales, típicas rimas cínicas, clínicas, líricas, dale. No sabe que sabe, no sabe quién tiene las claves. Y orgulloso de cercana, dale. Acá un poco, baja la mecha, este es muy topo, pa, trae la mecha, no culpo al indio, pa, tampoco flecha, te golpeo por izquierda con de nada. Papo, papo, hay que darle su banda a Papo. Primera vez que yo escucho a Papo improvisando. Es un tipo que le tiene una mente muy, le gusta relajar mucho. Me gusta eso de Papo, ¿me entiendes? Le gusta tirar muchas cosas que dan risa y son bacanas a la vez, ¿no? ¿Me entiendes? Está bien su forma de improvisar, ese es su fuerte, ¿no? Para rematar al oponente cuando están improvisando. Muy duro, papo. ¿Verdad? Me gusta su forma. Le eché en tu cara, que yo qué, Bambros.
El diablo. Déjame darle un chip para atrás esa rima de ahí. Le eché en tu cara, puta rara. Bam, bro. Bang, bros. ¿Ustedes saben lo que es Bang, bros? La página esa de pornografía. Tengo esta puta que es mi rara temblando. Nacho la festejó. También caso el mambo. Temblando. Nacho la festejó. También caso el mambo. Protagonizaste nuevo robo del siglo. Por eso me tren, después a trueno lo tenemos que entender. Esta noche te cambio tres que bien. Más que trueno te digo Santander. Barras, barras, pensala, saca su inicio, saca su endersal. Barras, barras, pensala, cualquiera aquí la berreta, nadie con rima me iguala. Domestico, cero, rico, aplico en endersal. El diablo, este tigre, el diablo, pero es duro, papo, él monta un show, él te monta un show buenísimo, coño, loco, me gustó ese flow ahí, esa parte, loco, me gustó. Me gustó esa parte. ¿No? Pico, bala. Bala, pico, bala, pico, bala, diablo, está total en la cabeza. Loco, le dimos un ching a Papo ahí también, ¿qué ustedes creen? Le dimos a Papo ahí, saludos, saludando a la gente que están aquí. ¿Quiénes están aquí para yo mandarle su saludo? Ya estamos terminando. Ya le dije que no hago estas cosas, pero de vez en cuando, bueno, también. Yo quiero mandarle saludo a ustedes ya que casi me voy. Enrique Sánchez Hernández, ¿qué es lo que es? Saludos, mi hermano, gracias por estar aquí, por brindarme tu tiempo. Len Juárez también, gracias, hermano. Luca Corté Activo, de los míos. Ustedes son los mejores, loco. Ustedes son los mejores. Pico, pico, ya antes estaba perico toda la semana. Le llegaron a eso. Perico. No metan perico, mi gente. Fumen marihuana, pero no perico. Lo más bueno de Papo es que está hace 10 años en esto y siempre vamos mejorando. Papo es un grande del freestyle argentino. Saludos del Buenos Aires. ¿Qué es lo que es? Manuel Valex. ¿Qué es lo que es? No, hay que darle su banda, Papo, ¿eh? Hay que darle su banda, Papo. Mi gente, yo lo quiero pila, de verdad que sí. Se les quiere muchísimo. Ya le dije, síganme en Instagram. Bimar, vayan a Instagram. Bimar rayita abajo 10. Y mándenme los videos que quieren que yo reaccione. Y le voy a mandar un mensaje en mi video a esa persona que me mande. Le voy a mandar un saludo a esa persona que me mande el link en Instagram. Y lo voy a hacer ahora, la video reacción. Le voy a mandar un saludo a ustedes. Le voy a subir su Instagram y de todo para que ustedes vean que yo soy real con ustedes. Y me han mandado unas cuantas cositas. Hemos hecho dos o tres cositas de lo que me han mandado. Pero vamos a seguir haciendo vibraciones. Ya yo me tengo que ir. Yo creo que ustedes me lo manden ahí porque así yo lo chequeo. Tengo que atender al niño. Miren el baby mío ahí. Jugando. La mierda esta de Fortnite que lo tienen loco los muchachos. Fortnite. Se le quiere. Esto es algo orgánico, algo natural. Aquí nada, aquí vamos a hacer algo, gracias a ustedes, bonito.
algo diferente, no como todo el mundo lo hace. No queremos que esto se vea como algo preparado ni nada, que se vea algo orgánico. Si a ustedes les gusta esto orgánico, como si fuera un freestyle, así es este estilo, lo hacemos así. Pues a mí me gusta. Y ya ustedes saben.